Hey guys, and welcome back to my channel. So today, as you guys can see by the title, I'm gonna be doing my makeup in Spanish. For those of you that don't know, I am Puerto Rican. I was born and raised there. I moved here to Florida when I was 10 years old. I am now 16. So I speak Spanish. That's my first language. So I just really felt like this was a cool idea to try it out and just do my makeup in Spanish and struggle a little bit, because honestly I don't know every name of every product in Spanish, like blush. How do you say blush in Spanish? I'm probably gonna have to look that up in the middle of filming this, but yeah, just a little challenge, and so that my grandma can actually understand me. Hi Abu, este video para ti, para que me entienda, lo voy a hacer en español. Si estás viendo, te amo mucho. So yeah, let's just get started. I'm not going to be putting subtitles because of time. I actually thought about it. I was going to, but now I'm just like, nah. I'm not. That's gonna take like way too much time to edit. So I'm sorry for that. But if you guys want, you guys can just click like the little captions button on YouTube. Honestly, I don't think that's gonna be like the most precise to what I'm gonna be saying, but hey, it will help you out if you do wanna understand what I'm saying, or you could just watch along and try to learn something if that's even possible. But yeah, okay, vamos a comenzar. Hoy yo quiero hacer un look como color vino, y voy a usar esta paleta de Violet Boss, se llama Violet Boss Pro Eyeshadow Palette, y también voy a usar mi paleta de Anastasia Modern Renaissance. Así que voy a comenzar con los ojos. Voy a coger una brocha como así, esta brocha, y voy a comenzar en la paleta de Violet Boss. Voy a comenzar con este color que se llama Transition aquí, y voy a comenzar en el crease, in the crease of my eye, aquí en mi ojo. No sé cómo eso se dice en español, así que voy a tener que buscarlo. Vamos a ir al diccionario, vamos a ir a Google. Primera vez. Cuenten cuántas veces voy a buscar lo que significa, cómo decir una palabra en español. Para que vean que la verdad yo no sé hablar de maquillaje así en español. Porque la palabra crease, que es esta parte aquí en el ojo, y dice pliegue, así que no sé si así es como se dice esta área del ojo, pero vamos a poner esa sombra primero en el pliegue del ojo. Así que donde el ojo, donde está esa línea, el pliegue del ojo, no sé si así se dice, pero así lo vamos a decir, con esa primera sombra. Y vamos a hacer esto, esta sombra va a ser de transición para las otras sombras que vamos a aplicar, para que todas las sombras se puedan difuminar bien. You see, I know that word. I know blend is difuminar. Yo sé que esa palabra significa difuminar, porque he visto estos videos de las muchachas que tienen un canal en inglés que hacen, que son hispanas y hacen videos en español. Yo sé que blend es difuminar, so I know that one. Ok, siguiente sombra que vamos a coger, esta como anaranjada, se llama Hashtag. Y con la misma brocha lo vamos a poner en el pliegue del ojo, pero un poquito más bajito. Y lo vamos a difuminar con esa otra sombra que ya habíamos puesto en el ojo. No vamos a poner un montón, no vamos a darle mano dura, pero mano suave. Así que vamos a poner esta sombra bien suavecito ahí difuminándolo, para que se difumine bien, pero no tan intenso todavía. Ok, so ahora como pueden ver, tenemos estas sombras difuminadas en el ojo. Entonces ahora voy a tomar una sombra como que más marrón oscura. Esta se llama Brownie Points, así que voy a tomar esta sombra en la misma brocha y la voy a poner en la orilla de afuera del ojo, en esta orillita. Y lo voy a difuminar, voy a concentrar esta sombra en la orilla de afuera del ojo, en esta orillita. Y voy a difuminarla hacia afuera y también difuminarla un poquito para el medio del ojo. Entonces también lo difumino hacia afuera para hacer un ala pequeña con la sombra, como con el delineador, pero con la sombra. Ahora me muevo a la paleta de Anastasia, Modern Renaissance. Sueno como una gringa hablando inglés. Modern Renaissance.
como si no me sé el inglés. Ahora yo, pues bien, voy a coger esta sombra, se llama Burnt Orange. Un anaranjado como que más, menos vibrante, como que más opacadito. Opacadito, opacadito, really. Más clarito. Y'all, I know how to speak Spanish, I promise. It's just, I don't even know in this video, I have like a weird accent. I feel like since I have like my video voice where I have to speak loud and I'm like talking makeup, I'm not really like talking regular in Spanish. Like, I don't know like all the words for the terms of like makeup in Spanish. I feel like I'm kind of like talking weird. I feel like I sound Mexican, like with like an accent. I feel like I sound like Daisy Marcus. Like, I don't even know. Not that that's bad or anything. Oh my god, okay. But like, I don't know. I just feel I sound weird. I don't sound like myself. But más clarito. Y lo voy a poner encima de ese marrón que aplicamos ahora mismo para que se difumine bien y que pues sí, que se difumine bien y que se vea más, que se vea mejor. Esas son las palabras, que se vea mejor y como que más junto todo. Las sombras de Anastasia, chicas, son muy buenas sombras. Me encantan esas sombras. Tienen mucho pigmento. Me gusta cómo se aplican en el ojo y son bien buenas. Así que sí, recomiendo las sombras de Anastasia. Ok, ya que aplicamos eso, voy a coger una brocha. How do you say flat? Una brocha plana. ¿Plana? Así se dice plana. ¿Cómo que? Sí, una brocha plana voy a coger ahora y voy a coger el color Red Ochre, este color vino oscuro que hay aquí, y voy a, mucha sombra se cayó ahí, y voy a poner esto en, how do you say lid? Oh my gosh, eyelid, en el párpado, así se dice, voy a poner esta sombra aquí en el párpado del ojo, concentrándola primero ahí cerca de las pestañas, que queremos que lo más oscuro y lo más pigmentado esté lo más cerca de las pestañas posible, y después difuminándolo hacia arriba. Los acerco un poquito más porque estaban bien lejos y como que no podían ver bien lo que estaba haciendo en el ojo, así que me di cuenta mientras estaba haciéndome la sombra, así que pues los acerqué un poquito más porque me gusta tener la cámara más cerca para que puedan ver de verdad lo que estoy haciendo, así que perdónenme por eso. Pero ahora voy a coger una brocha limpia, se ve un poquito sucia pero la verdad que casi no tiene ni sombra aquí ni nada, así que ya que ese color está ahí en el párpado, voy a coger esta brocha limpia y lo voy a difuminar hacia arriba con los otros colores, moviendo la brocha en circulitos y también de derecha a izquierda, muy suavemente. Así que como ven, en este espacio aquí pues como que no hay sombra todavía, pero primero quiero difuminar esto bien para que esa área pues tenga un poquito de color en la sombra que tenemos que difuminar primero, y después voy a coger más sombra y pasarla por esa área. Voy a coger esta sombra que también es vino de la otra paleta, se llama Wine and Dine, y lo voy a coger en esa brocha que estaba difuminando y voy a coger este color y voy a seguir difuminando, pero ahora voy al crease. Oh my gosh, se me olvidó esa palabra. Ahora vuelvo al pliegue del ojo, así con esta sombra, para en verdad difuminar todo y que no se vean como que espacios en blanco, así para que no se vea raro. Y ya que tenemos ese color, yo creo que ya mismito, yo creo que ya terminamos con el ojo. Solamente voy a coger otra brocha y voy a coger un color más clarito. Voy a coger este color aquí que se llama Bestie, un color más, un brown como que más clarito, y lo voy a pasar por encima de todo para difuminar todo una vez más y que se vea bien, que no se vea como que le falta algo, nada de eso,
Pues ya terminamos con la sombra. Ahora voy a ponerme base, polvo, bronceador, concealer, el corrector. Así que se dice. Me voy a poner esas cosas fuera de cámara porque pues es lo mismo que uso en todos los videos. Así que si quieren saber pues normalmente lo que uso, pueden ver mi último video o otro video de maquillaje. Pero pues sí, voy a regresar con la base para no perder tiempo. Ok chicos, estamos de vuelta. Y ahora me voy a untar el blush, que creo que, bueno, lo busqué en internet y dice que se dice sonrojo, pero también he escuchado a gente llamarle rubor. So, no sé cómo se llama, pero blush. Me voy a poner blush. No sé qué color. Me voy a poner este y con este. Este es mi Tarte Blush Bazaar. La paleta Blush Bazaar de Tarte. Y a mí me encanta el blush. Un disclaimer. Un anuncio rápido. Sí, ok. En cámara no se ve tan raro, pero bueno, se ve mi nariz, oh my gosh. Cuando fui a broncearme la nariz, la brocha que tomé tenía sombra como vino, así que mi nariz se ve un poquito rosada, vino, mi bronceador de nariz, mi contour de nariz, contorno, no sé si así se dice. Así que se ve un poquito rosado, pero eso es porque, así que no se crean que no sé cómo broncearme la nariz o nada de eso, porque sí sé, es que mi brocha estaba sucia con otra sombra, así que no lo vi, so, perdónenme. Me voy a poner un poquito de rubor aquí en la nariz también, porque yo siempre hago eso, un poquito de blush para que se difumine bien. Y pues más que ya tenemos una nariz rosada, pues ojalá y ayude. Ay, ahora se ve un poquito peor. Está bien, está bien, está bien. Ahora vamos a ir con spray para setear el maquillaje. Voy a usar el de Milani, se llama Make It Last. Para después ponernos iluminador. Sí, iluminador. Así es que se dice highlight iluminador. Así que me voy a spray. Este spray huele a un perfume como que bien rico, así que lo recomiendo. El iluminador que voy a usar es de Wet n Wild. Es el Precious Petals, so este es el que voy a usar hoy. Voy a coger mi brocha de iluminar. Este es la Morphe Y14, Morphe Y14, así que se llama la brocha. Así que voy a coger el polvo aquí. Y ahí mismo, wow, esta es mi parte favorita del maquillaje después del spray, porque el spray, wow, el spray la verdad que se siente bien rico, pero esta parte como que, wow, te da ese como que glow, como que un poder, you know, un superpoder de superhéroe, pero con maquillaje. Me encanta el iluminador. Me encanta el iluminador, se ve, wow, súper me encanta. Entonces ahora voy a ir de nuevo con el spray. Me gusta hacer un spray antes y después del iluminador, pero todavía no he terminado con el iluminador porque me acabo de acordar que se me olvidó debajo de las cejas. Tengo una brocha específica para esa área, como esta brocha plana. Y voy aquí mismo debajo de las cejas para iluminar esa área. Aquí esto se llama el Brow Bone Highlight. La iluminación del hueso de las cejas. Así que se dice. O sea, ¿ven esa diferencia? Como que, wow, la verdad que se ve la ceja mucho más limpia así. Y como que la verdad que se ve mucho mejor. Me encanta, me encanta. Ahora para el lower lash line. Wow, ¿cómo se dice eso? Para aquí debajo de las pestañas de abajo, voy a coger el color Burnt Orange, que es de aquí. Con una brocha más pequeña y me lo voy a pasar por toda esta parte aquí debajo del ojo.
Y después voy a coger el color vino que pusimos en el... que pusimos en... Voy a coger ese color vino, este que está aquí, que pusimos en el párpado del ojo. Se me olvidó cómo decirlo, en el párpado. Lo voy a coger en esa brocha pequeña y lo voy a poner así. Básicamente por debajo de toda la línea de pestaña de abajo. Ahora me voy a delinear. ¿Delinear o linear? Creo que es delinear. Los ojos con un eyeliner, con un delineador de ojos, así se dice. Este es un marker, lo usé en mi otro video, es de la marca Scone y se llama el Insanely Intense Tattooed Waterproof Eyeliner en Jet Black. Así que no voy a hacer un ala, solamente voy a hacer una línea para las pestañas porque las pestañas son como que gruesas. Así que voy a hacer una... solamente una línea por todo el ojo. Así ya hice las líneas, no tienen que estar perfectas. A mí me gusta tenerlas pues más o menos parejas, pero si no se puede, no se puede. Recuerden que nos vamos a poner pestañas por encima de eso, así que no se va a notar la verdad muy grande de diferencia si no están perfectas. Ahora voy a coger estas pestañas, se llaman Beehive the Kiss, se ven así. ¿Y dónde está mi pega? Bueno, voy a coger estas pestañas y me las voy a poner y vuelvo luego de que me las pongas porque va a tomar un tiempito. Mientras las pestañas se secan, quiero ponerme brillo aquí en la esquina de adentro de mi ojo. Así que voy a coger pega de brillo en una brocha y me lo voy a poner aquí donde me quiero poner el brillo, aquí adentro, encima del iluminador que nos pusimos ahí. Quiero ponerme un poquito de brillo, así que ya que me puse la pega voy a coger un brillo dorado y lo voy a poner aquí mismito. Wow, wow, la verdad que no esperaba eso. Esto está bien intenso y no creía que iba a ser así tan intenso. Wow. La verdad que me pasé, pero me encanta. Ok, pues ya terminamos con el brillo. Usé el brillo... wow, ok. Usé el brillo de NYX en el color Goldstone. So, en ese color, el brillo de NYX. Wow, un montón de brillo se acaba de caer en mi mesa. Se ve así el bote y la pega que usé para el brillo es el NYX Glitter Primer, pero también estoy segura que puedo usar pega de pestañas y funciona igualmente. O sea, no lo he tratado, pero creo que funciona igualmente. Ahí mira, pega de pestañas. Así que si ven, como que los quiero zoom in. Así que como pueden ver, tengo brillo en mi inner corner. So, eso es divertido. Ahora voy a rizarme las pestañas postizas con mis pestañas de verdad para que se pegue más y se vean más reales. Siempre cuando me rizo las pestañas juntas, eso es como que lo que necesito para que se vean mejor, más naturales y como que ya, como que te pusiste pestañas, como que lo hiciste, you know? Así mismo. La verdad que esta inner corner es un poquito que un montón. Like it's too much, como que demasiado. Como que te distrae de los ojos. Pero pues ya lo hicimos. Más me gusta. Es algo diferente. Como que me siento que voy a Coachella. Me siento que voy a un festival. Ok. Ahora voy a delinear mi línea de agua, mi waterline, aquí adentro del ojo con un lápiz color cremita para que mis ojos se vean más abiertos. Ya me voy a estar más despierta. No me voy a poner máscara o rímel aquí debajo, en las pestañas de abajo, porque
La verdad que después de que termine este maquillaje me lo voy a quitar y me voy a dormir, así que no me voy a poner. Pero pues obviamente si vas a salir, pues ponte rímel aquí en la pestaña de abajo, obviamente. Y ahora me voy a hacer los labios, así que me voy a delinear los labios con el lápiz de Kylie en el color Pumpkin. Y lo voy a rellenar con este Soft Matte Lip Cream de NYX. Me encanta esa fórmula porque es súper duper suave, no te reseca los labios ni nada. Es como una crema, como dice en el nombre, cream. Es como una crema y es bien suave, no te molestan los labios. Y la verdad que me gusta mucho. Me gusta mucho esa fórmula y este es en el color Abu Dhabi. Así que me voy a rellenar los labios y en el centro con esto. Y procurar que los dos colores se mezclen bien. Me encanta este combo para los labios. Como que he encontrado mi nuevo combo favorito de labios. Y se ve bien bonito. Ok, pues chicos y chicas, ya terminamos este tutorial. Así que wow, se siente bien raro decir eso porque como que fue tan rápido. Se fue bien rápido el tiempo para mí. Como que me estaba divirtiendo y estaba buscando cómo decir las palabras y editar esto va a ser divertido, para decirlo menos. Así que espero que hayan disfrutado este video y que les haya gustado. Y si les gustó este video, no se olviden de darle un like y suscríbanse a mi canal para más videos así. Abu, espero que todavía estés viendo y si estás viendo, te amo y espero que hayas podido aprender y entender algo yo hablando español. Y sí, gracias por ver este video. Si quieren ver mi último video, presionen aquí. Si quieren ver otra cosa, presionen aquí. Chicos y chicas, los veo en el próximo. ¡Ush! Me siento bien jara hablando español, como que soy gringa ahora. Ay, no. Boricuaba, que tú lo sepas. You see? Es amigo normal de español. Ok, embute, embute. Ok, bye.